Muy buenas tardes, maestros y maestras, directores, personas que hoy nos acompañan en este martes de entrevista de Grupóloga. Ya llevamos varios meses tratando de reflexionar entre todos juntos y con nuestros entrevistados sobre los temas que van acompañando a la escuela, al quehacer educativo, a lo que ustedes hacen día con día. Sin duda alguna, cada una de nuestras entrevistas ha tenido un toque de lo que esta pandemia nos ha venido informando. Lo que esta pandemia, pues, nos ha un poco orillado a hacer y a transformar en la práctica escolar, en la práctica de aula, en esta relaciones con nuestros alumnos. Así es que les damos otra vez la bienvenida y estamos estrenando mes. Vamos a iniciar el mes de noviembre y el mes de noviembre lo hemos unido con el mes de diciembre para ir reflexionando sobre la cultura de la prevención. Maestros, las herramientas, las estrategias que una persona necesita para transitar en la vida requieren que sepamos planear, requieren que sepamos evaluar, pero también que sepamos prevenir. Así como nos establecemos una pequeña cuenta bancaria, nos inscribimos a un seguro de gastos médicos, así como nos hacemos chequeos, así como decimos, híjole, creo que esta tubería ya no va a funcionar bien porque ya está goteando o está dando alguna manifestación de que puede sufrir un daño mayor. Esta actitud de ver anticipadamente lo que sucede, así como planear y organizar y evaluar, son estrategias transversales, habilidades que el quehacer educativo debe de formar, debe de construir. La escuela no solo es un espacio, digamos, de contenidos curriculares, sino es un espacio también de formación de habilidades para la vida. Si bien es deseable que el chico aprenda a leer porque es una habilidad transversal que lo va a acompañar a lo largo de toda su escolaridad y de su vida, lo mismo la habilidad de razonamiento. Todo esto atrás lleva una enorme cantidad de habilidades a partir de las cuales el chico, la chica, se van a hacer cargo de su vida. Entonces, mes de noviembre y mes de diciembre, lo dedicaremos a que diferentes especialistas nos hablen de radares, de indicadores y de habilidades que nos pueden ir ayudando a adelantarnos, a prevenir males mayores. Y el mes de noviembre lo abrimos de lujo, porque están con nosotros Sonia del Valle y Ana Razo, que son especialistas en el tema de la deserción y del abandono escolar. Ellas han armado desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación una campaña, todo un proyecto para ir sensibilizando sobre todo a las alumnas, ya nos platicarán ellas, y por supuesto a los padres de familia y a los maestros, de que debemos de estar muy cuidadosos en el tema de la prevención para que este fenómeno, este problema no se presente. Nos hablarán de las enormes ventajas que tiene la escuela y que justo hoy la pandemia nos pone un espejo para verlas. Yo ya no hablo más, déjenme presentarlas a ella. Voy a presentar a la maestra Sonia del Valle Lavín. Ella es integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, es periodista y especialista en comunicación educativa y género, ha sido periodista en diversos medios impresos como El Reforma, durante, en el cual trabajó
por lo menos durante 15 años, investigando el sistema educativo y la política educativa en México. Yo he dicho y lo diré siempre, yo que estoy en el tema de educación hace más de 35 años y que en los periódicos, el magisterio, salíamos por ahí 4 o 5 días antes del 15 de mayo en una pequeña nota donde decía el pliego petitorio de los maestros. Ella fue haciendo un periodismo de investigación, de seguimiento, y llevó a primeras planas el tema de educación. Era un asunto que la agenda periodística tenía pendiente y su insistencia, los datos que ella pudo reunir, llevaron la mirada de los medios de comunicación y sobre todo de los lectores a ver que el tema educativo es un tema muy importante. Es creadora de contenidos de comunicación educativa y una de las coordinadoras de la campaña Yo también me quedo en la escuela, que impulsa la Red de Mujeres Unidas por la Educación a través de la iniciativa Morral Pedagogía del Retorno. Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos y hablar desde este enfoque, desde el enfoque periodístico y de comunicación de un tema tan importante como es la deserción, el abandono escolar. También nos acompaña Ana Razo. Ella es doctora en políticas públicas por el CIDE, donde se especializó en política educativa. Es profesora investigadora en el programa interdisciplinario sobre políticas y prácticas educativas, con sus siglas PIPE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, que todos conocemos por también sus siglas. Su investigación se enfoca en el mejoramiento del trabajo educativo en el aula, especialmente utilizando observación estructurada de la práctica docente. Así es que ella conoce perfectamente la realidad de las aulas y desde esa realidad, desde ese enfoque, ella nos va a hablar. También dirigió la primera investigación nacional para la observación y medición de la calidad de las interacciones educativas entre docentes y alumnos de planteles del nivel medio superior, especialmente hacia donde está dirigida la campaña. Y ha desarrollado proyectos de evaluación y monitoreo de políticas y programas públicos en educación para diversas instituciones nacionales e internacionales, entre las que destaca el INEE, de la SEP, el PNUD, el Banco Mundial, Flaxo, Consejo Británico, entre muchas otras actividades que ambas han realizado. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Y empezamos nuestra entrevista, si ustedes me lo permiten, porque a mí me parece que lo valioso es que ustedes puedan compartir con los maestros, las maestras, los directores y el público en general que nos acompaña esta información. Y Sonia, me gustaría empezar contigo con una pregunta de ¿qué es Mujeres Unidas por la Educación? Bueno, la Red de Mujeres Unidas por la Educación es una red de mujeres donde confluyen investigadoras, exfuncionarias, funcionarias nacionales e internacionales, directoras, maestras, etcétera. Es decir, personas, mujeres todas interesadas en la política educativa y en la investigación educativa y que hemos trabajado a lo largo de muchos años el tema. Ya sea desde distintos lados y trincheras. Y lo que queremos con la construcción de la red, desde que se planteó hace más o menos un año, en el 2019 empezamos a pensar en la creación de la red, y una cosa que nos hemos dado cuenta es que la política educativa no es neutra. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la Secretaría de Educación Pública va a cumplir el próximo año 100 años de existencia, desde que Vasconcelos la fundó. Y desde entonces yo creo que nunca ha mirado exactamente qué le ha pasado a las mujeres y qué le pasa a las mujeres a lo largo de su trayecto educativo, pero también a lo largo de su trabajo educativo
Y me parece que este es el aporte que quiere hacer la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Hacer investigación, hacer trabajo, investigar qué le pasa a las mujeres y por qué es necesario mirar y tener políticas diferenciadas o políticas que miren a las mujeres de manera justa, equitativa, ecuánime, transparente, etcétera. Entonces, por eso es que empezamos a impulsarla, pero nos ganó la pandemia y en medio de la pandemia hemos hecho muchas cosas, entre otras diálogos educativos, impulsamos también la iniciativa esta del Morral, Pedagogía del Retorno, que de verdad se los recomiendo muchísimo. En la página web hay muchísimos recursos y materiales que hemos, entre un grupo de personas que estamos involucradas e instituciones que nos dimos a la tarea de crear esta iniciativa, dentro de la cual está la campaña Yo También Me Quedo en la Escuela, que ya les contaremos un poco más adelante de la campaña, pero lo que sí vale la pena es que se echen un clavado y exploren ese Morral, Pedagogía del Retorno, porque hay videos, hay herramientas, hay investigaciones, es una curaduría gigantesca de recursos muy valiosos para quien es maestro, para quien es maestra, director, directora, estudiante, padre de familia. Hay recursos para cuando uno se la pasa mal, cómo relajarse, o sea, hay de todo, hay videos, insisto, guías, manuales, y está muy bien separado y muy bien planteado todas las secciones. Entonces, pues estas somos nosotras, somos ya casi 150 integrantes de la red, pues echándole muchas ganas, queriendo que nuestra voz se reconozca en el ámbito educativo y pues estamos impulsando, entre otras, pues la campaña Yo También Me Quedo en la Escuela, que es una campaña para conversar con las chicas de entre 15 y 19 años para convencerlas de que se queden en la escuela. Pati, gracias. No, pues muchas gracias a ti, Sonia. Pues ya esto nos pone en un marco de invitar ahora a Ana a que nos comente por qué pensar en una campaña de Yo Me Quedo en la Escuela. ¿Cómo surge, cómo nace y hacia dónde va dirigida, Ana? Muchas gracias, Pati. Agradecemos la invitación, la que a través de ti Grupo Loga nos hace. Agradecemos la presencia de las maestras y los maestros que están aquí. Esperamos que sea una conversación dinámica y con información útil entre todas. Te cuento, atendiendo la pregunta, ¿cómo surge la campaña? Y me sumo a la narrativa inicial, Pati, de noviembre y diciembre como el mes de la prevención. Y comentarte un poco más hacia atrás, hacia inicios de año, cuando no sabíamos lo que veníamos, ya era un tema que la Red de Mujeres Unidas por la Educación tenía, es decir, digamos que la desafiliación escolar de las mujeres en media superior y en otros niveles educativos. Ya era un tema que teníamos, ya era un tema grave. Y como dice en el refrán, ya éramos muchos y parió la abuela, ¿sabes? Ya teníamos un problema donde estábamos viendo cómo prevenir, como bien lo decías tú, estas pautas que nos hacen saber que algo no estaba muy bien en el sistema educativo. Cuando veíamos las cifras mundiales, UNESCO nos dice que hay 132 niñas y mujeres entre los 6 y los 17 años que no asisten a la escuela. Por un momento, tratemos de visualizar esta cantidad, 132 millones, millones, es todo México entero sin ir a la escuela. Todo México entero sin ir a la escuela, de cantidad de mujeres que no pueden tener la oportunidad de estar ahí, de aprender y de descubrir un mundo de posibilidades distinto y de ejercer sus derechos. Imaginémoslo. Así que desde la red ya sabíamos que teníamos un problema. Vino la pandemia y entonces la cosa se hizo poquito peor. Lo que nos dice en la investigación educativa sobre los contextos de educación en emergencias es que en estas situaciones de crisis son las mujeres las que tenemos el doble de probabilidades de no volver a la escuela, de no pisar la escuela. La traemos poquito peor, es decir, es difícil para toda la población infantil y de adolescentes, es difícil para varones y mujeres, pero las mujeres enfrentamos el doble de probabilidades de que si la crisis nos expulsa, no vamos a volver. Entonces, esto levantó la alerta de la red y dijo, si ya estábamos pensando hacer algo, es ahora el momento para hacer una doble prevención. Es como si ya estuvieras enfermo y necesitas extremar cuidados para que no empeores y no te mueras, básicamente. Y eso es lo que nos puede ocurrir como sociedad si no detenemos la expulsión de las mujeres del sistema escolar.
En México, particularmente en México, a nivel nacional, hay 2.3, casi 2.5 millones de niñas y mujeres entre 6 y 17 años que no están en la escuela. Quiere decir que no podemos levantar estas banderas de triunfo de decir, ya tenemos cobertura completa. No es así, no es así. Ya estas cifras se las digo antes de la pandemia. Con esta crisis, la SEP simplemente hacía estimaciones y consideraba que casi 1 millón de jóvenes, varones y mujeres, no iban a reinscribirse al siguiente semestre de bachillerato. Si más o menos hacemos la estimación, pensemos que la mitad de estas son mujeres, quiere decir que casi 500 mil chicas no van a regresar a la escuela. Y eso eran las previsiones, les estoy hablando de por ahí de mayo, ¿saben? No quiero ser pesimista, pero tenemos que hablar de las cosas, tenemos que nombrar el problema como es. Y parte de poder tener acciones claras para que esto no suceda es aprender a mirar, aprender a observar y aprender a nombrar. Y eso es lo que queremos hacer. Lo que esta campaña quiere es situar el tema en la agenda, nombrarlo, aprender a ver, empujar a ver los datos. Parte del gran problema que tenemos como sistema educativo nacional y también muchos sistemas en el mundo, no lo niego, es que no tenemos datos desagregados por género. Entonces, invisibilizamos el tema. ¿Qué pasa con las mujeres? Ah, pues más o menos tantas, más o menos la mitad. ¿Cómo que más o menos? Aprendamos a ver, empujemos por cifras desagregadas por género, que nos den cuenta de qué está pasando con las mujeres, como decía Sonia. ¿Qué está pasando en el sistema educativo? Esta campaña busca esto, busca llamar a la sociedad, persuadir a la sociedad de que tenemos un problema y de que no somos las mujeres las que tenemos un problema. La ausencia en la escuela de las mujeres trae daños generacionales enormes y que aprender a nombrarlos y aprender a verlos es en beneficio de todas y de todos. Entonces, esta campaña busca eso, poner el tema en la agenda, persuadir sí a las chicas, pero también persuadir a la sociedad de que es un problema de todas y de todos el que una sola mujer esté fuera de la escuela. Y hacia eso es la apuesta de la campaña. ¿Cómo hacemos que esto sea no el problema de todos, sino la acción de todos para una mejor sociedad en el futuro, sobre todo en esta crisis? Claro. Pues, ¿y por qué no le pedimos a Sonia que nos ayude a ver, que nos ayude a mirar, que nos ayude a contextualizar y a visibilizar? Sonia, ¿cuáles serían algunos indicadores, algunos elementos que le avisarían a un maestro, a lo mejor de secundaria, o ya a lo mejor algún maestro de sexto y, por supuesto, de media superior, que hay un chico en riesgo, una chica en riesgo de abandonar la escuela? Bueno, yo creo que antes de la pandemia, yo creo que hay que hablar de dos tipos de sistemas educativos que creo que son totalmente diferentes. No sé si totalmente diferentes, pero son diferentes y los indicadores son distintos. Es decir, yo creo que antes de la pandemia, la reprobación escolar, la inasistencia, son dos indicadores súper poderosos que te dicen algo está pasando con este chico. Y en términos hasta socioafectivos, es decir, cuando un niño o una niña llega triste y por lo general había estado contento, ¿no? O relativamente contento, es que hubo un quiebre ahí, ¿no? O está deprimido, está triste, algo le pasa, ¿no? Entonces está distraído. Entonces mirar, voltear a ver, preguntar, etcétera, yo creo que eso hacen muchos maestros y muchas maestras en las escuelas. Pero hoy yo creo que uno de los indicadores que hace que, o puede hacer que las chicas se vayan de la escuela, son sus posibilidades de conexión. La mayoría, yo creo que la gran mayoría de los bachilleratos públicos y privados tienen, es cierto que está la estrategia de aprender en casa 2, ¿no? Pero en el caso de los bachilleratos, muchos de los bachilleratos han decidido que sus clases son online y semi apoyados o apoyados un poco, no del todo, porque sabemos que todos los bachilleratos o hay muchos modelos de bachillerato en México, entonces no se rigen igual que la secundaria o la primaria, lo cual ya sabemos todas y todos. Entonces, a veces las dificultades de interconexión de las chavas y los chavos es un indicador, pero también el que no comprendan, ¿sabes? Porque aprender
en el entorno, con un entorno virtual, hace que aquello que hacen los maestros cuando dan clases de manera presencial, que tiran a la media, ¿no? Al aprendizaje de la media, y saben que hay chicos que saben muy poco, pero hay unos que saben muchísimo y intentan hacer una pedagogía que comprenda a la mayoría, pero que no se aburran mucho los que saben poco, pero tampoco que se aburran mucho los que saben mucho, ¿no? Entonces, bueno, en este tirar a la media no se puede en el Zoom, ¿no? Entonces, a veces, muchos maestros hablan de casi este aprendizaje personalizado que muchos especialistas y siempre habían estado como argumentando, ¿no? Que faltaba en la educación este aprendizaje más personalizado para que los chavos y las chavas pudieran, no sé qué. Bueno, ahora es, yo creo que las plataformas virtuales hace que los maestros tengan que hacer casi un aprendizaje sumamente personalizado o más focalizado a cada uno de los estudiantes. Y ahí ellos se dan cuenta perfectamente bien quién está entendiendo y quién no está entendiendo. Y creo que los sistemas educativos, las escuelas tienen pocas herramientas para poder apoyar a los chavos y a las chavas que están rezagados porque no comprenden lo que se está diciendo en clase, y creer que todos son autodidactas y que todos podemos aprender solitos en la compu, creo que no es tan así. Es decir, no hemos históricamente en el sistema educativo no le ha enseñado a los niños y a las niñas a tener esos autoaprendizajes o a gestionar sus propios aprendizajes. Creo que la pandemia los está forzando, pero muchos se pueden quedar rezagados por eso. Entonces yo creo que la falta de conectividad actualmente y el tema de la asistencia también, es decir, qué tanto se conectan o no a las clases, pero también qué tanto están aprendiendo. Y yo creo que tener las antenas alertas para poder apoyar a las chavas y a los chavos que no están del todo aprendiendo porque no están comprendiendo, porque hay un rezago, un déficit anterior que no se está cubriendo, ¿no? Entonces me parece que eso es importante. Y bueno, sin duda también se ha incrementado mucho, como todo el mundo sabe, se discute mucho públicamente el tema de la violencia al interior de los hogares. Entonces yo creo que ese es otro dato que creo que tenemos que estar claro, que yo sé que no les toca a los maestros ni a las maestras, pero estar alertas y saber si pueden contribuir en algo o hablar con la chica o el chico, acercarle algunos materiales para que pueda resolver cosas que a veces se les pueden escapar de las manos porque las relaciones familiares son complejas o se han complejizado en esta pandemia, también puede servir. Creo que estos indicadores, a los indicadores anteriores de la escuela presencial, creo que se le agrega hoy el tema de la conectividad y sin duda el tema de la falta de comprensión. También sucedía antes, yo lo sé, pero hoy como que es muy focalizado. Es decir, sí, claramente un maestro sí puede saber qué estudiante pues tiene déficits muy importantes y quizá vale la pena como hacer, no sé, un apoyo extra. No sé si eso se pueda, o con tanto trabajo que tienen los maestros y las maestras, no sé si eso se pueda, pero creo que ese es un dato muy importante. Claro, y sin lugar a dudas, la pandemia vino a exacerbar las dificultades, las deficiencias que ya traíamos, no las hace más visibles. Y esto que tú señalas, Sonia, de que el maestro ve con mucha más claridad la diversidad de procesos de aprendizaje, la diversidad de maneras de aprender de los chicos, la diversidad de maneras de profundizar o de hacer
o de ser autónomo en sus procesos de aprendizaje. Pero hablabas de riesgos. Ana, ¿cómo le hacen los maestros desde tu ámbito de expertise, digamos, en estas revisiones, en estos acercamientos, dos o tres recomendaciones que puedas dar a los profesores, a las maestras, a los directores, a algún padre de familia que nos esté acompañando, un poco como para enfrentar esos riesgos? Ya Sonia decía, a lo mejor valdría la pena un énfasis mayor en este apoyo más emocional, a lo mejor bajar un poco el tema de la currícula, a lo mejor desarrollar habilidades más de autonomía para el aprendizaje. ¿Cuáles serían, digamos, desde tu óptica, qué es lo que se puede recomendar más? Gracias, Patti. Siguiendo esta lógica y tomando lo que acabas de decir, que la pandemia llegó a exacerbar cosas que ya sabíamos, muy brevemente quiero irme antes de la pandemia, ahora sí como vamos a tener un AP y DP antes de la pandemia, después de la pandemia. Algunas de las cosas que sabíamos de por qué ocurría esta desafiliación escolar entre las jóvenes y los jóvenes. Y tú comentaste que desde el CIDE hicimos un proyecto para conocer las interacciones, la calidad de las interacciones educativas con los jóvenes, entre los docentes y los estudiantes. Un poquito más atrás es que antes de ese estudio hicimos una medición del uso del tiempo en los bachilleratos. Queríamos saber cómo los profesores usan el tiempo. Hicimos un protocolo de observación, vamos, una historia larga que se las voy a hacer muy corta. Lo que encontramos es que las y los docentes en media superior usan el tiempo de manera excelente, es decir, en los porcentajes más altos que a nivel internacional se pueden tener. Nuestros maestros de bachilleratos están donde les hemos pedido que estén y haciendo lo que les hemos pedido que hagan. Ese es el tema. Pero en esta medición lo que encontrábamos era una desconexión muy fuerte entre estudiantes y maestros. Y el tema era, ¿y esto por qué pasa? Están haciendo lo que el sistema les ha pedido que hagan. Vamos, todo ocurre en los más altos estándares del uso del tiempo. ¿Qué está pasando? Fue cuando nos movimos a esta segunda exploración del entorno escolar, a saber la calidad de las interacciones y de las relaciones entre docentes y estudiantes. Y ahí encontramos algo súper interesante. La forma en cómo medimos esto fue observación directa, haciendo un protocolo muy estructurado, y hay 13 dimensiones que se miden ahí, sobre las relaciones que hay entre los docentes. A reserva de que no podemos extendernos en esto, pero les voy a decir dónde está la desconexión. Hay dimensiones del apoyo pedagógico, ¿saben? Y esas eran las que teníamos fracturadas terriblemente. ¿A qué me refiero? En la dimensión pedagógica hay una variable que habla justo del tipo de preguntas que le hacemos a los estudiantes, ¿sabes? Si estas preguntas desafían su capacidad, si tienen un desafío cognitivo para los estudiantes, si son pertinentes a su contexto, si de alguna manera los enganchan en saber, eso por un lado. Después hay otra cosa que se llama diálogo pedagógico, que es esta conversación acumulada con los estudiantes en torno a los aprendizajes y que descansen sus intereses, ¿sí? Y otra es la retroalimentación. El tipo de acciones de retroalimentación que ocurren en los salones eran muy, muy, muy débiles, terriblemente débiles, lo cual no permitía que los estudiantes construyeran. Eso por un lado, pero no estoy tratando de cargar el tema a las y los docentes, sino estoy hablando del sistema educativo. Ahí es una referencia hacia el sistema educativo, porque las y los docentes están haciendo lo que el sistema les dijo que hicieran. El problema es que está ahí en el sistema educativo. Necesitamos modificar la concepción que tenemos de aprendizaje y modificarla desde el nivel preescolar hasta que llegan a bachillerato. Recordemos que cuando llegan a bachillerato ya llevan 12 años de un nivel totalmente prescriptivo. Entonces, después en el bachillerato queremos impulsar que hagan preguntas abiertas cuando llevan 12 años aprendiendo a no hacer preguntas abiertas. Cuando llevan 12 años en que cada instrucción es una prescripción específica de cómo suceden las cosas. Entonces, obviamente, que el sistema sea disruptivo en media superior nos lleva a un cuestionamiento fuerte sobre el sistema educativo nacional, y es ahí donde me quiero centrar. Obviamente esto, transferido a un sistema de modalidad a distancia, se vuelve más complicado, se vuelve más complejo encontrar un gancho donde enlazar a los estudiantes, hacer preguntas desafiantes, construir en acumulado, se vuelve un desafío, no imposible, pero nos mueve de donde estábamos. Ahí hay un problema. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Primero, y las recomendaciones que doy ahora las daría también en el sistema que conocemos en la modalidad presencial, y ustedes las van a reconocer, es muy básica. Primero, tener la profunda creencia y convicción, y eso la tenemos que trabajar, en que todos los estudiantes pueden aprender.
todos pueden aprender. Sonia lo mencionaba, bueno, llegan ahí, no están entendiendo, no están comprendiendo y muchas veces tenemos la intención de tirar la toalla y decir, si no aprendió, ya no aprendió. Eso no es cierto. Hemos metido a los jóvenes, a las niñas y a los niños en un sistema escolarizado en donde todos tienen que aprender matemáticas los miércoles de 7 a 8 y en la forma en la que digo. Y si no sucedió, ya no pudiste y le tiramos la toalla. Y eso no sucede así. Entonces, en bachillerato es muy importante recuperar la convicción de que todas las jóvenes y los jóvenes pueden aprender. Y si eso no fuera suficiente, es que tienen el derecho de hacerlo. Y nosotros el compromiso y la convicción de intentarlo incansablemente. No van a aprender de la forma en como nosotros creemos que nos sale mejor, pero además no somos los únicos en la comunidad de aprendizaje. Hay un conjunto de estudiantes, hay un conjunto de colegas que nos pueden ayudar en esa tarea. No sintamos todo el peso sobre nuestras espaldas. Aprendamos esta comunidad de aprendizaje. Entonces, lo primero es eso, la convicción y recuperar el hecho de que todas las personas pueden aprender, todas, absolutamente todas, tienen su derecho y necesitamos darles esa oportunidad. Segundo, la cuestión de los adolescentes, de las y los adolescentes, echar mano de sus intereses. ¿Qué les interesa? ¿Qué les atrae? Sé que es complejo y no estoy pidiendo que cada uno nos convirtamos en animadores de clase, y no estoy diciendo eso, sino jalar los aprendizajes, jalar esa consideración de la perspectiva de las y los jóvenes y poder partir de ahí, porque el aprendizaje a lo largo de la vida surge del interés. Nadie puede obligarnos a aprender si no nos interesa. ¿Cómo jalamos ese interés y cómo vamos construyendo a partir de ahí? Tercero, lo que les mencioné, echar mano de la comunidad de aprendizaje. En una situación real, bien lo decía Sonia, llegamos a un salón donde detectamos brechas de conocimientos muy amplias entre nuestros estudiantes. Tal vez no podemos dedicar el tiempo personalizado a hacerlo, pero sí podemos encontrar cómo trabajen en conjunto, cómo crear estas burbujas de aprendizaje para que en colectivo vayamos aprendiendo. Eso crea un entorno y eso crea una comunidad. Entonces, no somos las únicas que sabemos en el salón, hablando del entorno incluso en modalidad virtual, en la escuela, entendiendo escuela como este conjunto de personas que se amalgaman por el interés de aprender. Entonces, no somos las únicas que sabemos ahí, echemos mano, hagamos comunidad, creemos estos grupos. Y por último, sí tenemos que trabajar a nivel de sistema educativo en las habilidades y competencias que el propio sistema ha construido de nuestros docentes. Les hemos dicho a los docentes un programa prescriptivo, esto tienes que hacer en la primera clase, esto tienes que hacer después y esto tenemos que hacer después, pero luego les demandamos creatividad, resolución de conflictos. Vamos, si nos quejamos de aulas prescriptivas, volteamos a ver al sistema educativo. Tal vez la prescripción venga desde ahí, digo, es una hipótesis, pero tal vez el nivel de prescripción venga desde ahí. Aprendamos a soltar en los maestros la confianza de las decisiones y de que ellas y ellos son quienes más conocen sus contextos y a sus estudiantes. Demos esa libertad, esa confianza y ese empoderamiento. Y por último, el recuperar lo que decía Sonia, el entorno del clima afectivo, del ambiente positivo para aprender, de crear entornos donde para poder aprender lo tienes que hacer en confianza y con respeto y con alguien que se interese por ti. Entonces, recuperar esos vínculos es el engrudo que va a llevar a los aprendizajes. Sin eso, no aprendemos de quien no respetamos. Si nadie se interesa por mí, si la maestra o el maestro claramente no le importa, es como para qué. Entonces, ese conjunto de cosas creo que es muy importante para minimizar los riesgos. Bien lo decías tú, Pati y Sonia, hay cosas que escapan a nuestro control y nuestro deseo, y en este contexto mucho más. Pero de lo que tengamos la posibilidad y que se trata de esta comunidad de aprendizaje, revaloremos esto. Es la confianza de aprender, los intereses por aprender, crear comunidad en la enseñanza de todas las personas que estamos ahí y la construcción de un clima positivo y de un clima afectivo para lograrlo. Finalmente, Ana, nos recuerdas o nos haces recordar aquel maestro o aquella maestra, aquel director
que a lo mejor con una palmada, con una palabra, con una oportunidad en un examen, con un trabajo que nos entusiasmó, verdaderamente nos llevó a este estado de conciencia en donde vimos que nuestro trabajo valía la pena, ¿no? Que éramos capaz de pensar sobre nuestro propio aprendizaje, y de ahí muchos de nosotros de veras nos asimos, nos aprendimos con H de habernos agarrado fuerte y de ahí trabajar. Pues yo creo que nos da 5 alternativas para abatir o para disminuir estos riesgos, y seguramente cada uno de los escuchas podrá ir elaborando un pequeño programita, una pequeña estrategia para esto que va a tener que construir para ir acompañando a sus alumnos. Sonia, tú has estado en contacto con muchas alumnas y muchos alumnos ahora, porque la campaña te ha puesto en esta condición de diálogo con chicas sobre todo. ¿Qué papel juega la familia, Sonia? Me parece que tú ahí traes una aproximación del papel relevante de la familia en el proceso escolar, en esta construcción de herramientas por parte del alumno, de la alumna, para poder continuar la escuela. ¿Qué has descubierto ahí? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, yo creo que la familia siempre es como el apoyo y el soporte. Cuando digo el soporte, es como el que soporta, ¿no? El que está apoyándote. Pero muchas veces en el bachillerato se cree que como los niños ya están grandes, ellos pueden solos, y las niñas ya están grandes, pues ellas pueden solas. Y entonces la mamá y el papá no se meten, ¿no? Bueno, en México, como concepto, creo que el papá, como figura masculina, se mete poco. Yo quiero hacerle un llamado a todos los papás para que se metan. Se pierden una parte muy importante del aprendizaje de sus hijos y de su propio aprendizaje. Y dos, creo que el papá y la mamá son como esta pieza clave que le hace falta a los chicos y a las chicas, aunque ellos mismos, los chicos y las chicas, porque la campaña tiene un comité que hemos formado de chicas, y cada que mencionamos a la familia nos dicen, ay, no, la familia, por favor, no, ¿no? Eso no es así, etcétera. O sea, como no están como súper felices, ¿no? O sea, no puedo decir que desde ellas digan, ay, sí, por favor, que venga mi papá y mi mamá. O sea, y uno lo entiende, pero al mismo tiempo creo que en el fondo sí les gusta, ¿sabes? O sea, es como están en todos pasamos por ahí, estamos como en esta edad entre que sí que no, porque cuando las cosas se ponen rudas, pues también la familia es un apoyo. También depende de la familia, por supuesto. Si es una familia que no te está golpeando, obviamente, y que te respeta y que es capaz de dialogar contigo, ¿no? Y de considerarte persona o ciudadano en este país y en este mundo, pues me parece que eso ayuda más. Y creo que una clave para cualquier acercamiento con los chicos y las chicas, pues es la generosidad. A los papás y a las mamás se nos olvida ser generosos. Lo damos por sentado. De verdad, creemos que la generosidad es una cosa que es algo que, como ya le di la vida, lo mantengo, le pago no sé qué, le doy los libros, le doy el útil, lo levanto por las mañanas, lo regaño por las tardes, etcétera. Ya, o sea, ya cumplí. No, yo creo que la generosidad es una cosa, es mucho más, es un ejercicio cotidiano. Es un ejercicio, es qué puedo, qué generosidad, qué puedo hoy, cómo puedo yo contribuirle hoy a mi hijo o a mi hija, ¿no? Para que sea más grande, para que sea una mejor persona, para que pueda ser generoso él a su vez, para que pueda aprender cosas diferentes hoy, para que descubra el mundo, para que sea
para que tenga mejores posibilidades, incluso mejores posibilidades que yo. Y es cuando las personas adultas somos capaces de desdoblarnos y decir, ¿cómo puedo yo contribuir al otro? Y en esta contribución ser generoso con lo que sé, con mi tiempo, porque luego los papás y las mamás tienen poco tiempo, y entonces, ¿cómo puedo ser generoso con mi tiempo? ¿Cómo puedo ser generoso con mis abrazos, con mis momentos, con las pequeñas cosas? Es decir, estas cosas que a veces no se practican ya en familia, pero que me parece que son muy importantes en esta etapa. Y los niños y las niñas, las adolescentes, me parece que lo piden a gritos, a pesar de que todas quisieran que los papás y las mamás no estuvieran en sus vidas, ¿no? En sentido figurado, no estoy hablando de que no quieren que estén en las vidas. Estoy hablando de que no los interrumpan, ¿no? Ya sabes cómo son los adolescentes. Pero creo que cuando los papás y las mamás pueden encontrar esta conversación de generosidad con sus propios hijos, insisto, no es por todo lo que ya hacen, sino en generosidad en tiempo, generosidad en las palabras, generosidad en el conocimiento, generosidad en la escucha. Generosidad, este ejercicio que se practica poco, pero que me parece que puede ser una clave muy importante para atraer y para que los chicos tengan confianza con los papás. O sea, todo el mundo tiene confianza con sus papás, pero hay miles de cosas que no les contamos, ¿no? Y a veces entre esas miles de cosas que los chicos no cuentan, son las cosas que realmente cuentan, las verdaderamente importantes. Entonces creo que en la medida en que uno pueda ser generoso y amable con los hijos, no amoroso, no estoy diciendo que los quieras más, ojo, no estoy diciendo que los ames más, y no. Estoy hablando de un acto de generosidad que es un acto de tiempo, de respeto, de espacio, ¿no? Que hace que la otra persona confíe en ti. Y entonces se abre una conversación distinta que no pasa, que, es decir, aunque no lo seas, igual lo vas a querer como papá o como mamá. O sea, eso no está en entredicho. Y el niño y la niña igual te van a querer al tiempo, unos más, unos menos, o al tiempo regresarán al redil, como siempre digo, pero la generosidad, incluso hay un dicho, la generosidad paga. Y le entregas una tarea al maestro que a mí me parece interesante que explore. Los maestros siempre están preocupados por acompañar con mensajes, a veces con conferencias, a veces con algún artículo, y creo que ahí podemos poner el acento, sobre todo cuando ustedes han tenido toda esta relación tan amplia con las jóvenes, y que sí es cierto, la misma edad expulsa a nuestros papás porque estamos tratando de confirmar nuestra independencia, pero por el otro lado siempre tenemos la certeza que están ahí, y con estas palabras, con este tiempo, con esta escucha, con esta compartir a lo mejor nuestras experiencias, no regañarlos, no decirles lo que les va a pasar, sino a lo mejor compartir lo que a nosotros nos pasó y cómo superamos esa etapa, puede ser mucho más eficiente. Pues maestros, ahí tienen otra gran tarea para ir revisando entre el colectivo de sus instituciones cómo ayudar a los papás a descubrir estas otras habilidades de generosidad que ya nos propone Sonia. Ana, ¿por qué no nos cuentas tú qué han descubierto, qué mensajes están tratando de posicionar en la campaña para decir vale la pena quedarse en la escuela? Que a mí me parece que las investigaciones, todo lo que se ha descubierto a nivel mundial, la familia y ya Sonia nos va encaminando hacia eso, pero ¿por qué no nos cuenta sobre dos o tres mensajes que nos han ayudado a
de redefinir el papel tan valioso de la escuela. Por ejemplo, esto, alguno que ustedes mencionaron, que decían, la escolaridad previene el embarazo adolescente. Eso a mí verdaderamente me asombró. A mayor escolaridad, a mayor estudios, a mayor profundidad en el conocimiento, se van desarrollando en paralelo otras habilidades que a las chicas, sobre todo, les dicen, no, espérame tantito, ¿no? Tomo decisiones mucho más prudentes, reflexiono más. Cuéntanos un poco de esto, Ana, por favor. Bueno, Pati, y lo del embarazo solamente es como la puntita de todo este gran mundo de bienestar que tienes, especialmente para las mujeres. Verás, la escuela, primero empiezo por un tipo de experiencia que de poco se habla, pero tiene que ver con la experiencia de vivir la juventud en la escuela, ¿sabes? Tú y Sonia ya lo comentaban, es una exploración, una prueba de independencia, una construcción de identidad, y construir eso en un entorno seguro como la escuela es enorme, es de grandes beneficios para cualquier persona, hombres y mujeres. Cuando los jóvenes se salen de la escuela, se brincan esa parte, se brincan como este horno de precalentamiento para el mundo. Y esa expulsión apresurada tiene grandes costos para el bienestar de las personas, sobre todo, y muy en particular de las mujeres. Entonces, la posibilidad de construirte en esa identidad, en la escuela, en este entorno de aprendizaje seguro, de protección, de respeto, de afiliación con otras personas, es poderosísimo. Pocas veces se habla de eso, pero la vivencia escolar no te la ofrece ningún otro contexto, ninguno, ninguno. Lo que la escuela te da en esta etapa del desarrollo no puede ser sustituida con absolutamente nada, ni siquiera con la familia. Y voy a esto, la familia es un entorno protegido. La familia, bueno, te va a educar, pero, no, pero vamos, hay ciertas negociaciones que no vas a tener a un nivel de intensidad como las tienes fuera de tu casa. Entonces, es la escuela ese primer lugar, esa antesala del mundo donde te va moldeando y te va enseñando a negociar, a entender otros puntos de vista, a interrelacionarte con otras personas muy distintas a ti, de otros entornos. Esa vivencia es fundamental. Segundo, y particularmente con las mujeres, lo que decías del embarazo adolescente, insisto, es solamente una cosa de los muchos beneficios que tiene la escuela. La escuela para las mujeres nos empodera. Y cuando nos empodera, literalmente nos salva la vida. La posibilidad de tener información para que nosotras podamos decidir sobre nuestros derechos, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, es fundamental. Las mujeres que permanecen más tiempo en la escuela toman decisiones más sensatas sobre su bienestar. Y no me quiero ver moralista, pero se trata de que una mujer pueda decidir cuándo iniciar su vida sexual. ¿Cuándo? Cuando ella quiera, cuando ella lo decida, con quien lo decida. Ese es un acto fundamental de empoderamiento. Y que la escuela te ayude a decir, a ver, este es tu cuerpo, así funciona, estos son tus derechos, crea tu identidad, aprende a conocerte, aprende a decidir. Estos pueden ser algunos efectos, estos no. Pero también las mujeres que están más tiempo en la escuela tienen la posibilidad de brindar mejores condiciones de salud para sus hijos, si deciden tenerlos. Vamos, prolongan un poco las decisiones de cuándo tener hijos, con quién estar, de construir una pareja, etcétera. Pero también está asociado a menos condiciones de riesgo en consumo de tabaco y de alcohol. Estoy diciendo menos, no es una garantía, pero al darte más información te permiten tomar decisiones. Y un dato muy importante, cuando las mujeres estamos más tiempo en la escuela, tenemos mayor capacidad de tomar decisiones en los ámbitos que nos importan, ya sea en la escuela o en el trabajo, pero digamos que aprendemos a construir nuestra propia voz, a persuadir, a negociar, a tomar esa silla que nos corresponde en las decisiones en el mundo. Y como decían, si no te dan la silla en la junta, pues jálate una y te sientas. La escuela empuja a que eso suceda. Y eso es de beneficio para todos. Donde las mujeres tienen mayor escolaridad, se asocian a sociedades más solidarias, más empáticas, y que cuidan por los demás. Entonces, como te decía al principio, no solo es un beneficio individual, sino es un beneficio para la sociedad en sí. La decisión de embarazarse o no, de interrumpir un embarazo o no, tiene que ver con la información y con el ejercicio de los derechos. Y la escuela te da la posibilidad de que tomes esa decisión y que tomes una decisión informada.
vamos, ese constructo sucede en la escuela y es particularmente importante en el bachillerato. Entonces, ¿qué más te cuento? Tiene que ver también con la decisión de que encuentres aquello que te mueve, ¿sabes? Parte del ejercicio que tenemos los docentes no es transmitir conocimientos, sino es ayudar a que los jóvenes y las jóvenes encuentren su pasión. ¿Qué les apasiona? ¿Qué les mueve? ¿Qué les interesa aprender? Y cuando tienes la fortuna de encontrar lo que te apasiona, ya estás del otro lado. Nada te va a detener y nadie te va a detener. Y eso es diferente para todas y para todos. Ese es el secreto del trabajo conjunto de la escuela. Del aprendizaje para toda la vida nace de esa llama que nadie va a apagar una vez que encuentras lo que te apasiona. Esa es una tarea de la escuela. ¿Y cómo hacer para que ese ejercicio del derecho se cumpla? Y que si de alguna manera las jóvenes han decidido convertirse en madres a temprana edad, no piensen que eso las excluye del derecho de tener educación en la escuela. Si ellas han decidido ejercer su derecho a la maternidad, está perfecto, pero eso no es condición para que abandonen la escuela. Y ese es un mensaje que también queremos mandar. No son decisiones excluyentes. Y de alguna manera, como sociedad, tal vez, o en algunos casos, algunos sistemas educativos han mandado esa idea de exclusión. Y queremos decir que no es así. Son derechos perfectamente compatibles en la maternidad y el derecho a estar en la escuela. Y como sociedad debemos proteger sobre todo esas decisiones. Entonces, ¿cómo decirte? Como mujeres, el principal es el empoderamiento y la libertad que te da el poder tomar tus propias decisiones. Entonces, hacia allá queremos empujar. Un mensaje clave de la campaña hacia las mujeres es: tienen derecho a estar en la escuela, tienen derecho a aprender, tienen derecho a construir su propia vida, tienen derecho a tomar sus propias decisiones y tienen el derecho a ser libres de decidir. Pues qué enorme cantidad de habilidades. ¿Por qué no amplía, Sonia, lo que ya es que Ana nada más no... quiero agregar una cosa en relación a lo de Ana, porque me parece importante en este momento que la escuela mucha es online. Estas semanas estamos reforzando un tema que nos parece muy importante, que es el tema de la violencia digital. Yo creo que enseñarle a las chavas y a los chavos a resguardar sus datos personales, a entrar y salir seguros de la internet, a tomar precauciones, a no abrir mensajes de personas que no conozcan, a no hacer amistades con quienes no conocen, aunque eso dice que las haga súper populares o populares a ellos, no compartir imágenes pues íntimas o sexuales o comprometedoras o como sea. ¿Por qué? Porque con todas esas informaciones que uno comparte a través del WhatsApp pueden llegar a las redes sociales y convertirse verdaderamente en una cosa muy compleja de sobrellevar. La violencia digital, el bullying, el ciberbullying, el robo de identidad, etcétera, ahí está como creciendo, está creciendo. Se aprovecha de las chavas y de los chavos que no toman como medidas de precaución y de prevención, y a veces no saben o no tenemos en las escuelas como esta clase o esta asignatura de prevención de la violencia digital. Bueno, yo creo que no tiene que ser una asignatura, pero sí puede ser una conversación y decir, a ver, estamos en el internet, hay que tomar precauciones, vean dónde se conectan, con qué comparten, qué información abren, a qué información le dan credibilidad y a cuál no, etcétera. Eso ayudará muchísimo, entre otras cosas, para que no, por ejemplo, el robo de identidad te puede desconectar de la internet, ¿no? O sea, y si te desconectas de la internet, te vas de la escuela. Si te roban, si te hacen ciberbullying o te violentan en las redes sociales, pues también te puede desconectar de la escuela, ¿no? Desconectar hoy que estamos en línea, ¿no? Entonces, tener precauciones y tomar precauciones al respecto me parece que es importante
y nada más quería comentar. Como un elemento que han estado dando seguimiento. Pero Sonia, tú has estado en la construcción junto con Ana de mensajes de la campaña. ¿Qué otro mensaje quisieras comentarle a los maestros que han estado socializando? ¿Y dónde los pueden encontrar, Sonia? ¿No? ¿Cómo los maestros obtienen estos panfletos, estas infografías, estos videos? ¿Dónde los pueden encontrar para que los vayan compartiendo con sus alumnos y con sus alumnas y también con los padres de familia? Bueno, tenemos en nuestra página del Morral Mupored MX, diagonal yo también me quedo, Mupored es M-U-X-E-D, Mu de Mujeres por X-E-D, de Educación. Entonces, morralmupored.mx, diagonal, yo también me quedo en la escuela, yo también me quedo, ahí está todo el contenido de la campaña. Está si quieres, ahorita lo pongo en el chat, de todos modos, Jesús ya está poniendo las ligas, pero ahorita lo pongo en el chat para que lo siga. Gracias. Está el tenemos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Pero creo que uno de los mensajes también que... Bueno, primero tengo que decir que toda esta campaña es el resultado de una reflexión que tuvo Ana. Ella es la ideóloga original de la campaña y yo que siempre veo, como periodista decimos cuando hay nota, ¿no? Siempre veo dónde está la nota, entonces dije, esto me late, ¿no? Entonces me uní a su idea original y la impulsamos. Porque me parece que voltear a ver a las chavas y decirles y tratar de convencerlas es importante. Entonces, creo que los maestros podrían hacer un gran trabajo diciéndoles que, a ver, estamos en un momento totalmente diferente de la historia. Estamos en una pandemia. Esto tiene implicaciones importantísimas y va a seguir teniendo implicaciones importantes a nivel económico, a nivel político, a nivel sociológico, de salud, educativo, de todo. Es decir, todavía no hemos superado la pandemia y yo a veces la comparo como si estuviéramos en una guerra mundial o con esas envergaduras, pero con otras herramientas. Y me pongo a pensar qué estaban haciendo las personas en la Segunda Guerra Mundial mientras las bombas y todo pasaba y tenían que seguir sobreviviendo y seguir trabajando. Bueno, sin lo de las bombas y sin las balas y todo eso, pero es más o menos eso. Es decir, yo creo que no podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. ¿A qué me refiero? Creo que todo el mundo tenemos que imaginar qué más podemos hacer, qué más puedo hacer para que sí, la vida es bien difícil, pero va a estar mucho más difícil si te vas de la escuela. De eso puedes estar absolutamente seguro. Entonces, creo que hay que hablarles a las chicas que no estamos viviendo en un momento normal, o sea, que sí estamos viviendo en un momento bien complicado. El otro día hablaba yo con una chica que tú me hiciste favor de presentar, Patti, y su historia me parece fantástica, porque además de que ha tenido miles de cosas que no les voy a contar toda la historia, para poder seguir estudiando y comprar los libros de la prepa, vende hamburguesas afuera de su casa. O sea, y para poder pagar la internet de su casa. Entonces, es este el momento de decir, ¿qué más puedo hacer? Quizá no todos vamos a vender hamburguesas, obviamente, pero no me puedo quedar sentada, esperar, a ver qué pasa y lamentándome porque la vida está complicada. No, sí, la vida está muy complicada, estamos en una pandemia, no estamos, no es broma, es real, tiene implicaciones y no podemos hacer lo mismo. O sea, la invitación es a que nos movamos del lugar, a que busquemos cosas nuevas, a que creamos en nuestros talentos, a que inventemos nuevas opciones. ¿Para qué? Para seguir estudiando y
buscar cómo hacerlo de la mejor manera y pues ni modo, si tengo que trabajar, trabajo, y si tengo que vender hamburguesas, vendo hamburguesas, es decir, buscar las opciones, pero tirar la toalla, decir, yo ya me voy, no. ¿Por qué? Porque como decimos en la campaña, la escuela salva vidas. Uno de los datos más impresionantes de la pandemia, para que todos y todas estemos súper seguros, 7 de cada 10 personas en los primeros 4 meses de la pandemia que se murieron no tienen educación básica terminada. Eso habla mucho de que efectivamente la educación sirve para algo. Y entre otras cosas sirve para tomar mejores decisiones, aún en momentos tan complejos como la pandemia. Para saber qué hacer, para contar con conocimiento, para tener sabidurías o aprendizajes, talentos, habilidades que te permitan moverte de manera diferente. Es muy lamentable que la pandemia sea particularmente dura con quienes viven vidas más complejas. Y también es momento de reflexionar lo importante que es la escuela. A veces no creemos que la escuela salva vidas. Y sí, sí salva vidas. Sí hace la diferencia. Un maestro que sabe y enseñar bien hace la diferencia en los niños, pero un arquitecto que construye bien sus edificios hace la diferencia, y lo vimos en el sismo de el último sismo que tuvimos. Hace la diferencia. Un odontólogo que sabe hacer bien su trabajo porque lo aprendió bien en la escuela hace la diferencia. Un juez, un abogado, un lo que sea. Es decir, sí, la educación salva vidas. Y en momentos como estos, la salva más. Entonces, creo que este es uno de los mensajes, me parece, más poderosos de la campaña que queremos transmitirle, no nada más a las chavas, sino también a los papás, a las mamás y, por supuesto, a los maestros y a las maestras. Y a lo mejor, Sonia, a lo mejor Ana, aprovechar esta pandemia para reflexionar desde la escuela y que sea la escuela la gran detonadora de procesos de pensamiento, reflexión y transformación. La escuela es una gran igualadora. La escuela es un gran espacio de convivencia entre los diferentes. No vamos a lograr igualar una sociedad en la familia. La familia tiene su contexto, tiene sus aprendizajes, pero en la escuela convivimos diferentes y nos descubrimos que los diferentes aportamos a los otros grandes riquezas. ¿Por qué no, maestros, por qué no, maestras, pensar sobre los modelos que hemos orillado en las escuelas? Esto que ya ustedes mencionaban de competir, de estar solo destacados por las calificaciones, a lo mejor es un momento de concebir una escuela así a distancia, así por medios electrónicos, así por correo, así por llamadas de celular o de teléfono fijo. Cada maestro ha construido un pequeño modelito, pero desde ahí pensar, ¿cuál es esta realidad para regresar, ¿no? Esperemos que la vacuna pronto salga, a lo mejor un año, iremos regresando poco a poco a ciertos espacios, pero tendremos que reconstruir una nueva realidad de relaciones, de lo importante en nuestras vidas. Y en ese sentido, me parece que han ustedes tratado de construir algunos mensajes. Ana, ¿qué le decimos a los directores? ¿Qué tendría que ser el papel de los directores para evitar este rezago, esta deserción? ¿Cómo ayudan a los maestros? ¿Qué papel juega el director? ¿Tú qué has podido observar? Bueno, es una gran pregunta, Patti, porque
Les voy a decir algo que ustedes ya saben, pero me toca darles el dato de la investigación educativa. Las figuras directivas son pieza clave en el éxito escolar de los estudiantes. Son fundamental para el desarrollo de la profesión docente y para el derecho de aprender de las y los estudiantes. Estas figuras directivas se están enfrentando ahora a lo mismo que nos enfrentamos nosotros. Es un cambio de status quo y nos toca, siguiendo la idea que planteabas, Pati, nos toca repensar la escuela. Tenemos que reimaginarnos la escuela porque cuando decimos regresar, no vamos a regresar al punto en donde nos quedamos. Esta situación nos ha puesto en evidencia algo claro: el mundo es incierto y necesitamos, para el bienestar de nuestras estudiantes, de nuestros docentes y como figuras directivas, aprender a navegar en un mundo incierto, aprender a tener este bienestar emocional y estas habilidades y competencias que nos permitan navegar en un mundo incierto y cambiante. Eso es, o sea, sí, y este episodio nos lo está demostrando cada día con mayores evidencias. Para las figuras directivas va a tocar este repensar la escuela, este repensar cómo quieren que sea la acción docente, cómo acompañar a sus docentes en este desarrollo de habilidades para enganchar a los estudiantes en aprender. Cómo dejar de pensar la escuela más allá de contenidos curriculares por estas habilidades para aprender. Cómo enganchar a los propios docentes en el interés por querer aprender también nosotros como docentes. Cómo aprender a concebir estos entornos de bienestar de la escuela. Ahora, por ejemplo, como Sonia lo decía, el entorno de la escuela es digital, es virtual. Cómo aprender a construir entornos seguros para la comunidad escolar. Cómo aprender estos cuidados que todas tenemos que tener para que todos tengamos la oportunidad de aprender y de hacerlo seguras, ¿sí? Entonces, toca repensar estas dimensiones del actuar de la figura directiva, de los entornos de bienestar, del desarrollo profesional docente, de cómo procurar recursos para el aprendizaje. Y cuando digo recursos, no estoy hablando necesariamente de dinero, aunque es práctico y es fundamental, pero también como un cuarto punto, cómo toca a las figuras directivas, perdón por endosarles esta responsabilidad, por empujar la normativa hacia elementos mucho más sólidos para un mejor bienestar de todas las personas que formamos esta comunidad. Entonces, la normatividad es un ámbito extraño, pero toca empezar a demandar de ella mayor flexibilidad y mayor pertinencia hacia el actuar educativo. Entonces, creo que son las figuras directivas las que tienen la piedra angular y todo el empuje para lograrlo. Insisto, lamento endosarles esta responsabilidad, pero es así. Si ya eran pieza clave en el éxito del aprendizaje de los estudiantes, ahora descansa muchísimo más, no solo de los estudiantes, sino totalmente del bienestar y del desarrollo profesional de las y los docentes. Entonces, por supuesto que es desafiante, pero las figuras directivas tienen la total, nos rebasan en la idea de las habilidades y las competencias que pueden tener. Necesitamos apoyarles, obviamente, en esta lucha. Por supuesto que se puede lograr y depende de estas figuras directivas el repensar la escuela, el empezar a repensarla. Ese liderazgo que a veces asusta, Ana, pero yo llamo liderazgo político. Y ese liderazgo donde hay una defensa de la institución, de esa independencia de gestión, de esa capacidad de tomar decisiones conjuntamente con los maestros, de evidenciar que esa escuela, esa institución va avanzando en ese colectivo de papás, de alumnos, de maestros, con el liderazgo del director, es algo que verdaderamente hoy ya les han ayudado a ejercer y les han dejado ejercer, porque la autoridad no puede estar en todo lado y lo han hecho muy bien. Ya no podemos regresar al otro. Les han compartido, maestros, maestras, en el chat para que descarguen algunos materiales, para que descarguen algunas ligas. Por favor, aprovechenlas. Conozcan la página que ya ha sugerido tanto Sonia como Ana para que ustedes puedan utilizar el material. Este video se los vamos a mandar para que lo puedan compartir en su próximo consejo técnico con sus compañeros. Y para despedirnos, Sonia, un mensaje final, algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que quisieras decirle a los maestros y a las maestras para que no dejen ir a un alumno, a ninguno, pero sobre todo a ninguna chica, a ninguna mujer de la escuela. Yo lo que creo es que su papel es súper importante. Y primero que nada, les agradezco su trabajo. Yo creo que no hemos sido la sociedad mexicana lo suficientemente generosos con ustedes.
porque por unos pagan los platos rotos los otros. Conocemos muchos maestros públicamente que deja, o sea, pues hay de todo, ¿no? Pero los más, los maestros frente a grupo, los que yo he conocido maestros y maestras extraordinarios que hoy han remontado, o sea, se han salido de la caja, como se dice, y han aprendido a Zoom, a Teams, a Google, Classroom, se desvelan, están en el chat, están haciendo tres tipos de planeaciones, uno para los que le entregan materiales impresos, otros para los que están por la tele, otros para los que están por el internet, otros para los más sabios, o sea, es una revolución interna lo que están haciendo cada uno de los maestros, la mayoría, creo yo. No conozco a todos los maestros, no puedo decirlo, nunca lo podré decir. Pero me parece que el trabajo que hacen es muy relevante y yo creo que en este momento nos hemos dado cuenta como sociedad de su papel tan importante. Y lo segundo que les quiero, lo segundo que quiero pedirles, a pesar de todo su trabajo que tienen que hacer, es efectivamente hagan todo lo posible porque no se vayan las niñas ni los niños de la escuela. Está en la escuela construir un futuro diferente para ellos. Y si les quitamos esa posibilidad, por una palabra que no entendimos, por una cosa que no hicimos a tiempo, por algo que pudimos haber evitado, pues vamos a tener un niño y una niña frustrados ya de adultos y eso nos afecta a todos, no por su frustración del niño o de la niña, sino porque lo que esa frustración derive impactará de una u otra manera el desarrollo de su propia vida y eso a todos los que lo rodean. Entonces, sí, construir seres humanos no es fácil, pero tampoco es imposible y ustedes son unos privilegiados por poderlo hacer. Y creo que ese es un trabajo muy importante, pero hagan todo lo que esté en sus manos para que ellos se queden. Y compártanles la campaña, hagan que graben videos, que ellos entiendan y ellas entiendan porque es importante, pueden hacerlos reflexionar y decirles, a ver, está esta campaña, reflexionen ustedes, qué les parecen los temas, búsquenla en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquier red social que tengan los chavos, compártanla, porque en la medida en que hagamos que los chavos y las chavas reflexionen sobre la campaña, en esa medida ellos les caerá el 20, más que nosotros decirles, oigan, no, es que no te tienes que ir de la escuela, pero qué tal que hacemos un ejercicio que los invite a reflexionar en torno a ella. Y eso puede ser muy importante para que le abramos los ojos a las chicas y a los chicos para que no se vayan de la escuela. Gracias. Y gracias, Pati, y gracias a todos ustedes por escuchar. De verdad, para nosotros, bueno, para mí es muy divertido estar en la campaña porque me gusta lo que hago. Y pues nada, si además sirve para que las chicas se queden, pues yo doblemente feliz. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Ana, un último mensaje, algo que se haya quedado por ahí que tú quisieras compartir con los maestros y las maestras. Y solo sumarme al reconocimiento a su trabajo, al agradecimiento a su labor y decirles que ahora más que nunca las interacciones educativas importan. El aprendizaje es a través de vínculos y en un contexto como esto es más importante, aún mucho más importante. No soltemos ese vínculo con los estudiantes, pero también como figuras directivas no suelten el vínculo con sus docentes, con las y los docentes. Y estas interacciones tienen que ver no solo en el apoyo pedagógico, en el apoyo hacia el aprendizaje, por supuesto, pero en el apoyo emocional que genera estados de bienestar para todos. Entonces, las interacciones importaban, ahora más que nunca importan, son fundamentales. Sostengamos ese vínculo. Para una niña, para una joven, la escuela es libertad, es una vida de bienestar intergeneracional. Es una vida de derechos cumplidos y es una vida de cerrar una,
una deuda histórica que tenemos con el género. Entonces, sumarme a lo que decía Sonia, hagan todo lo posible. Y aquí veo una pequeñita que se va a quedar en la escuela. Entonces, eso, sumarme al agradecimiento, está la campaña, hay cosas muy buenas. Esperamos que les ayuden y que sobre todo les motiven a la tarea desafiante que tienen enfrente. Muchas gracias, Pati. Al contrario, maestros, cualquier síntoma que ustedes vean de abandono, de reprobación, de que un chico pierde el interés, es prevenirnos, es anticiparnos, es preparar un currículum específico para ese paquete de chicos, de chicas que no pueden quedarse fuera de la escuela. Y Sonia, Ana, a mí me encanta terminar con un paneo, me encanta pedirle a los maestros que abran sus cámaras, ya nosotros ya tuvimos nuestra parte de protagonismo, aquí los tienen a ellos, a ellas, a Ana, a Adriana, a Pilar, a Jesús, tenemos ahí a Nora, tenemos a Elizabeth, a estos maestros y maestras que hoy han decidido conectarse en esta entrevista y que seguramente pudieron advertir, pudieron llevarse 3 o 4 conceptos. Ana, Sonia, para Grupo Loga, estas entrevistas son una forma de capacitación. No tenemos que hacer las cosas rígidas, sino abordamos un tema y seguros estamos que los maestros aprenden. Y efectivamente, la maestra Almar, así la leo, tiene a un compañero, a una persona por ahí. Hemos visto que a veces la pareja, el esposo, algunos hijos se unen a estas entrevistas. Maestros, maestras, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por su labor. Sonia, Ana, gracias por esa campaña. No desistan porque ellas han estado sin recursos, con un montón de chamba, haciendo este enorme esfuerzo. Gracias a todos y nos despedimos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Sonia. Gracias, gracias Ana. Gracias. Y gracias, gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Gracias.